José María Napoleón, en su gira Hasta Siempre 2023, se presentó en el palenque de la Expogán Sonora, refrendó su retiro de los escenarios y solo va a cantar en beneficio de niños en situación de calle. Como hemos venido haciéndolo a nivel privado por invitación durante 18 años para un lugar de niños abandonados, niños de la calle. Nunca lo había dicho, pero me atrevo porque ha sido maravilloso poder hacerlo, ¿no? Y seguiremos mi mujer y yo haciéndolo porque cuando cante, cada vez que lo haga, va a ser a beneficio de alguien. El poeta de la canción comentó que tiene maravillosos recuerdos del público que lo ha acompañado en 54 años de carrera musical. Tengo muchos años cantando, por no estudiar, hay que echarle muchas ganas, así que me da mucho gusto que me hayan tratado tan bien todos estos años. Es mi gira de Hasta Siempre y quiero decirles gracias por todo lo que me han brindado a través de tanto. En el concierto que comenzó alrededor de la medianoche, el público le obsequiaba rosas tantas que manifestó en poner una florería mientras coreaban Tengo Celos, una de las primeras canciones que entonó. Gracias, muchísimas gracias. Por primera vez en Hermosillo cantó Cuando se pierde un amigo. Cuando se pierde un amigo, se pierde un trozo de vida. Presentó a su hijo José María, quien cantó Día 22, Sé muy bien de dónde vienes, y tú me enseñaste a volar. Para cerrar con broche de oro, cerca de la 1:40 de la mañana, Napoleón cantó Eres y vive. Esta última la tatuó literalmente en su pecho y los asistentes aplaudieron en agradecimiento por sus composiciones.